Muy buenas tardes para todos los televidentes del canal Tele Pueblo Rico, en especial a todos los seguidores del informativo institucional de la Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos. Mi nombre es Juan David Pareja Álvarez y a continuación los quiero invitar a que veamos cuáles son las actividades y proyectos más importantes que se vienen desarrollando por la Administración Municipal para esta semana. Continúa el acompañamiento por parte de la Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos al Club de Bicicross Los Delfines. Con total tranquilidad transcurrió la Semana Santa en nuestro municipio. Mucha atención, personas beneficiarias del programa Más Familias en Acción a la siguiente información. La UMATA Municipal hace un informe sobre las diferentes actividades que vienen desarrollando para esta semana. Más de 40 familias de las veredas de nuestro municipio se benefician del programa Escuelas Campesinas. El gerente de la empresa prestadora de servicios públicos de nuestro municipio, EPA, hace un informe sobre las diferentes actividades que se vienen desarrollando desde esta entidad. La Casa de la Cultura, Joaquín López Gaviria, presenta su informe semanal sobre las diferentes actividades y proyectos que vienen desarrollando. Pueblo Rico estrenó su plataforma juvenil. Para el desarrollo comunitario. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un parque educativo para Pueblo Rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un parque educativo para Pueblo Rico. Lugar para aprender, bailar, cantar, con mis amiguitos disfrutar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un parque educativo para Pueblo Rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un parque educativo para Pueblo Rico. El parque educativo lo queremos, pues. Qué rico un lugarcito para jugar parque. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un parque educativo para Pueblo Rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un parque educativo para Pueblo Rico. El parque educativo yo también lo apoyo. Para mí es importante en el desarrollo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un parque educativo para Pueblo Rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Un parque educativo para Pueblo Rico. Gracias al acompañamiento y al apoyo de la Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos, en cabeza de su señor alcalde Flavio Enrique Fajardo Sierra, 10 niños de nuestro municipio que integran el Club de Bicicross Los Delfines se pudieron desplazar a la ciudad de Medellín para competir en un festival de este deporte. El pasado sábado 12 de abril, en la Unidad Deportiva de Belén de la ciudad de Medellín, se realizó la primera versión de la Copa Julito. Este evento se realiza en homenaje a un joven biciclosista de la ciudad de Medellín, quien perdió la vida por causa de una bala perdida. Por esta razón, más de 10 biciclosistas de nuestro municipio participaron de este festival, los cuales estuvieron acompañados por el señor alcalde municipal, el señor Flavio Enrique Fajardo Sierra, quien se desplazó hasta este lugar solo para acompañar a estos deportistas de nuestro municipio y demostrar el compromiso que ha asumido esta administración con las diferentes comunidades y sectores de nuestro municipio. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los televidentes del canal local Tele Pueblo Rico. Hoy cumpliendo un compromiso aplazado, y era el acompañamiento de los integrantes del Club de Bicicross, que en la tarde de hoy se encuentran participando de una válida que tiene cuyo objetivo fundamental un homenaje póstumo al joven José Daniel, más conocido como Julito, un biciclosista vilmente asesinado por una bala perdida el año pasado, y que a partir de ese momento sus padres quieren celebrar este primer aniversario de su fallecimiento, ofreciéndole el producto de las rentas de esta actividad como apoyo al Club de Bicicross Los Delfines del municipio de Pueblo Rico. De verdad que es evento que para nosotros es de resaltar cómo personas que inclusive no conocen nuestro municipio se preocupan por apoyarnos. También es el fruto del trabajo que viene adelantando el doctor José Alejandro Jaramillo, y todo ese trabajo que viene
generando en los niños y jóvenes de nuestro municipio. Así pues que hoy muy alegre, muy contento, contagiado de esta energía de niños y jóvenes, de todos los padres de familia, ver cómo acompañan a sus niños y pues ya aún más comprometido que nunca para que sigamos apoyando este hermosísimo programa que se viene trabajando en nuestro municipio. A toda la comunidad la invitamos de verdad que apoyemos este proceso que viene trabajándose de una manera muy silenciosa de parte del doctor José Alejandro Jaramillo y todos los padres de familia de los niños de este club de Biciclos Los Delfines. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros somos José Julio Buitrago y Amparo Lucía Silva, los padres de José Daniel Buitrago, más conocido como Julito. Él fue un deportista que practicó el bicicross aproximadamente durante 12 años y desafortunadamente él fue el del hecho de la bala perdida en la Loma de Los Bernal hace un año. En honor a él se institucionalizó esta carrera que es la primera copa de BBMX Julito y lo vamos a seguir haciendo cada año por esta época. La carrera tiene un fin social, que es colaborar con los deportistas de los municipios que más necesidades, entre comillas, tengan, porque apenas están arrancando, porque por alguna circunstancia. En esta ocasión le correspondió a Pueblo Rico, que es un municipio que está arrancando con el bicicross y parece que tiene mucho auge dentro de los niños. Entonces quisimos que esta carrera se dedicara al los fondos que se recogen se dedican al municipio de Pueblo Rico. Anhelamos, más que querer un parque lo necesitamos. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Parque educativo para Pueblo Rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Parque educativo para Pueblo Rico. Nuevas tecnologías, ciencia y avance, esta propuesta pone a nuestro alcance. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Parque educativo para Pueblo Rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Parque educativo para Pueblo Rico. En mi pueblo querido será un referente, por eso nos apoya toda esta gente. El inspector de Policía y Tránsito Municipal de nuestro municipio hace un informe sobre la realización de la Semana Santa en nuestro municipio. Tengan ustedes muy buenas noches, televidentes del informativo de la Administración Municipal Pueblo Rico con todos y para todos. Valga la oportunidad para felicitar a toda la comunidad de Pueblo Rico, propios y extraños, que nos visitaron en la semana inmediatamente anterior en el marco de la Semana Santa o Semana Mayor. La afluencia de gente que tuvimos en Pueblo Rico, tanto de las diferentes veredas como de otros municipios, y sobre todo la comunidad cristiana y creyente que estuvieron acompañando en la peregrinación al Gólgota, es digna de reconocer el buen comportamiento y el buen trato que le dieron al monumento y a la misma naturaleza que lo rodea. Esto quiere decir que las personas que allí estuvieron hicieron buen manejo del tiempo, de los monumentos y del espacio, de tal manera que en el recorrido que hicimos pudimos presenciar que el lugar hacia el Gólgota estaba bien mantenido con muy poca cantidad de basura.
hombre, a ellos, a los peregrinos, a los que nos visitaron y a las personas que comercializaron sus productos en el Gólgota, para que los fieles tuvieran la oportunidad de refrigerarse y de alimentarse, muchas gracias porque atendieron el llamado que desde la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Flavio Enrique y del secretario de Gobierno y la Inspección de Policía, extendimos para que cuidáramos este patrimonio cultural y religioso. De igual manera, el comportamiento de la comunidad en las diferentes procesiones y ceremonias litúrgicas es de resaltar y de decirles a ustedes muchas gracias. Pueblo Rico es un pueblo rico con las puertas abiertas, somos excelentes anfitriones y buenos cristianos, y prueba de ello fue la forma tan masiva como, como las personas participaron y acudieron y participaron en esta Semana Mayor. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias. Hola, mi nombre es Orani, vengo del municipio de Tarso. Me gusta mucho venir a Pueblo Rico para venir al Gólgota. El Gólgota está muy bonito, muy organizado. A mí me gustó, pues todo, o sea, muy bonito, las caminadas, todo. Funcionarias de la Secretaría de Salud y Bienestar Social de nuestro municipio, encargada del programa Más Familias en Acción, fase 3, trae una importante información para las personas beneficiarias de este programa. Buenas tardes, comunidad puertorriqueña. Se informa a todos los padres beneficiarios del programa Más Familias en Acción que el próximo pago solo se realizará a los niños que son beneficiarios en el programa de nutrición, porque para el programa Más Familias en Acción el año ellos lo dividen en 6 periodos y para el caso de educación el año lo dividen solo en 5 periodos por los recesos escolares que se dan en los meses de enero, de mitad de año y de diciembre. Es por eso que este último pago solo se realizará a nutrición y que corresponde a la vigencia 2013. Es de aclarar que para el año 2014, desde solo hace 15 días del nivel departamental, nos solicitaron actualizar la información escolar. Si alguna inquietud, con mucho gusto la atenderemos en el teléfono 849-8865, extensión 102 en la Secretaría de Salud y Bienestar Social. Muchas gracias. La directora de la UMATA Municipal, Natalia Gallego, hace un informe sobre las diferentes actividades y proyectos que vienen desarrollando para esta semana. Muy buen día a toda la comunidad puertorriqueña. Como ustedes bien saben, pues todas las actividades que tenemos acá en la UMATA, entre una de ellas es las adopciones que se tienen de mascotas. En el momento contamos con unos perritos para que, pues por favor, las personas que de pronto quisieran adoptar una mascotica que les brinde mucho amor, cariño, que les haga compañía, entonces se pueden acercar a la oficina de la UMATA, que en el momento tenemos animalitos para que les brinden un hogar, que ellos lo necesitan demasiado. Ustedes saben que ellos estar acá encerrados en un patio no es lo más indicado para ellos. De todas maneras, nosotros hacemos lo posible por mantenerlos en las mejores condiciones que se puedan, pero ellos realmente requieren un buen hogar, estar en compañía de alguien que les brinde mucho amor y que los cuide bastante. Entonces, por favor, esas personas que de pronto estén interesadas en abrir su corazón y adoptar uno de estos animalitos, por acá los estaremos recibiendo con mucho gusto. Otra notica que quisiera darles, pues me parece también es muy triste en el estado en que a veces encontramos el parque principal. Ustedes saben que todas las mañanas lo encontramos muy limpio, las señoras del aseo lo dejan muy bonito, de parte de la UMATA le hemos estado metiendo pues mucho la mano en la parte de arreglar las maticas, en abonarlo, pero entonces hemos visto que ya por la noche en las tardes las personas pues no se preocupan por cuidarlo y llegan y se comen su mecatico o van a comerse en sus comiditas rápidas y después todas estas basuritas hemos encontrado que las dejan en las jardineras del parque, mientras que esos locales tienen sus basureros para que ustedes hagan uso de ellos. Las basuras no deben ir en el parque, miren que esa es la cara bonita que tiene el municipio cuando vienen los turistas y para nosotros mismos, nosotros debemos cuidarlo. Entonces por favor a todas esas personas hagan uso de los basureros que están ubicados en el parque y en cada uno de los locales. No estemos tirando las basuras en las jardineras, que ellas no son basurero. Ellas deben permanecer limpias para que sus maticas también crezcan bonitas y estén libres de toda contaminación. Entonces, por favor, hagamos uso de los basureros y no estemos tirando las basuras donde no es debido. Muchísimas gracias. Más de 40 familias de las diferentes veredas de nuestro municipio se benefician del programa Escuelas Campesinas. Veamos de qué manera lo están haciendo.
Buenas tardes, mi nombre es Marlene Ramírez. Estamos aquí en un programa de la Corporación La Ceiba, donde nos reunimos de cada vereda un total de por ahí 5 o 6 personas, de la vereda de Lourdes, Patudal, Castalia, La Pica y Patudalito. Es un programa que se hace con las mujeres, donde nos beneficiamos en el sentido de liberarnos de dificultades, problemas. Se hacen actividades de desestresamiento, y esos son programas que se hacen en todas las veredas. Tuvimos la oportunidad, una de tantas, hacer la visita a la ciudad de Medellín, donde nos enriquecimos en conocimientos que después los trajimos a las veredas, los cuales tuvieron un buen aprovechamiento, y por eso nos encontramos hoy reunidas. Para las que no tienen la oportunidad de viajar, aquí se incluyen en el programa. Este es un programa que está realizando la Corporación La Ceiba con el mini programa de Escuela Campesina. Este programa se encuentra en todas estas veredas que ya he mencionado, con un programa muy específico de historias de mujeres, el cual es lo que se está haciendo hoy en Pueblo Rico con las mujeres de todas estas veredas. El gerente de la empresa prestadora de servicios públicos de nuestro municipio, EPA, hace un informe sobre las diferentes actividades que vienen desarrollando con el fin de mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos en nuestro municipio. Buenas tardes para todos los amigos del canal Tele Pueblo Rico y los usuarios de la empresa de servicios públicos de Pueblo Rico. En el espacio de hoy quiero tocar varios temas, aunque ya lo hemos tocado varias ocasiones. Quiero reiterar y puntualizar en unos aspectos importantes que son del diario acontecer para la empresa de servicios públicos. Como primero, quiero dar las gracias a todas las personas que en el periodo de Semana Santa visitaron el sendero hacia el Gólgota, que el comportamiento en términos generales fue muy bueno, porque la mayoría acataron las recomendaciones y no dejaron sus residuos sólidos dispersados por el camino, ni regados en el cerro ni en la entrada. La mayoría le hizo un buen manejo, los depositó en los puntos que había dispuesto para ello, o los llevó y los trajo de nuevamente para sus casas. Ese es el comportamiento que queremos exaltar y que es muy significativo y trascendental, mirando el proceso de cultura que queremos implementar en cuanto al manejo de residuos sólidos cuando salimos de nuestros hogares o cuando estamos en el parque y en estos eventos que están al aire libre, como el sendero al Gólgota, como la unidad deportiva, la piscina y muchos otros espacios, cuando salgamos también a caminar en las diferentes vías que tiene el municipio. La idea es resaltar y este comportamiento también lo tengamos, nos sigamos teniendo en estas otras actividades, en el parque. En el parque, si el comportamiento sigue siendo muy regular, porque los peatones siguen dejando los residuos sólidos tirados en las jardineras del parque. Miramos el gran esfuerzo que ha hecho la administración por tener un jardín bonito, de cuidarlo, de estar haciéndole mantenimiento. Y cuando le tiramos todos estos residuos sólidos, deteriora mucho, porque hay que implicar que las operarias del barrido, las personas que colaboren, tienen que meterse para sacar las cajitas de icopor, el vasito, la botella, el plástico, la servilleta. Entonces, por favor, tengamos más cultura. Llamado también es para los comerciantes de las chacitas del parque o los puntos de venta de comida rápida, helados, que tengan siempre presta una caneja para que los usuarios depositen sus residuos sólidos cuando le hagan compra de alguno de los comestibles o productos que tienen para la venta, para que podamos trabajar arduamente en este proceso de crear una cultura y que tengamos un pueblo más limpio. Que este es el programa que quiere adelantar y que está diseñando la empresa de servicios públicos de un pueblo rico más limpio, un pueblo rico aseado, un pueblo rico más culto
irresponsable con el manejo de los residuos sólidos que cada uno generamos. Entonces es el llamado para que manejemos nuestros residuos sólidos y busquemos dónde depositarlos. La empresa va a hacer las gestiones para conseguir más puntos o más puntos ecológicos o recipientes para el manejo de los residuos sólidos de los peatones para el segundo semestre, pero mientras tanto le pedimos la colaboración de que los depositen en los adecuados. Y también le hacemos un llamado de atención a los comerciantes, que aunque se les está haciendo el aforo, se ha notado y se ha evidenciado que algunos no están permitiendo que las personas que le compran o peatones que entran a su negocio le depositen las basuritas o los papelitos de comestibles que tienen por lo del aforo. Miren que esta cuestión no les va a perjudicar en manera, sino que vamos a contribuir a tener un pueblo más limpio. Ya en todas maneras, el proceso de aforo termina la última visita este día jueves, donde ya tendremos un lazo de unos 20 días, un mes, para consolidar los resultados y poder socializarlo. Entonces también le pedimos el favor, la colaboración y el compromiso, porque más que también una colaboración, es un compromiso, una responsabilidad de tener puntos adecuados para que las personas depositen los residuos sólidos de los comestibles que compren en sus negocios. Entonces, vamos, que con ese mismo comportamiento que se manifestó en la Semana Santa hacia el sendero del Gólgota, podamos extenderlo y lograr un grado de compromiso bastante alto en las actividades en el parque del Diario Vivir. Pasando a otro tema, estamos pidiendo la colaboración a las personas que se les ha notificado para el cambio de medidores o que saben que sus medidores son ya de bastante años de servicios. Como le he reiterado en varios programas, la vida útil de un medidor es durante 8 años, hay medidores que tienen ya más de 20 años de servicio. Entonces, reiterado, es para que se acerquen y busquemos acuerdos de pago, o si tienen la facilidad que la norma lo facultan de comprar su propio medidor, eso sí, le deben traer con la factura de compra y con el certificado de calibración para poder instalárselo. Entonces la idea es que sigamos con esta tarea. También estamos repartiendo la facturación del periodo de marzo. Ya las tarifas se hizo el incremento, ya este mes no hay ningún incremento, las tarifas ya están estables todo este año. Ya la variación que puede haber es por el consumo, entonces miramos que se revise y que emprendamos, busquemos espacios para hacer el autocontrol en nuestros hogares y un manejo adecuado del agua y podamos saber cuánto estamos consumiendo. Entonces es el llamado de atención, la invitación para que la tengamos presente, también para que revisemos nuestras acometidas internas, que es una responsabilidad de cada usuario, mirando que esté en buen estado, que no hagan fugas que afecten el consumo, que hagan deterioro, perjudiquen la prestación del servicio, también que hagan vigilancia y control sobre sus acometidas. Está mirando que la tapa donde está el contador es la tapa de la caja de dispensión de su acometida y acueducto. Es responsabilidad de cada usuario. Si la tapa se daña, se avería, se la roban, aunque ese fenómeno no se ha presentado en Pueblo Rico, estos costos no los asume la empresa, esos costos van de parte del usuario. Entonces debemos procurar porque esas tapas se den un buen uso para que estén en buen estado y no generemos perjuicio o accidentes a los peatones. Entonces el llamado es que también estamos muy pendientes, vigilantes, y cuando haya anomalías, irregularidades, nos las notifiquen a la oficina para poder atenderlas y darles soluciones inmediatas. Esperamos que estas cosas sean de utilidad para todos y que sigamos creando esa cultura y podamos
crear una conciencia de que la gente se acerca a la oficina a resolver todas las inquietudes y podamos tener un mejor conocimiento de los servicios que presta la empresa de servicios públicos de Pueblo Rico. Muchas gracias para todos y buenas noches. El director de la Casa de la Cultura, el señor Omar Obando Gallego, hace un informe sobre las diferentes actividades que se vienen desarrollando para esta semana. Muy bien, amigos del canal Tele Pueblo Rico, queremos aprovechar este medio para informarles a todos cuáles son las gestiones que se vienen realizando por parte de la gestión cultural de la Casa de la Cultura Joaquín López Gaviria de Pueblo Rico. Esta semana que finaliza realizamos el recital poético con una muy buena presentación por parte de los diferentes declamadores y poetas. Ya ustedes podrán observar algún resumen de lo que fue este evento, que ustedes pueden también apreciar a través de el internet y de la transmisión de nuestro noticiero. Esta semana, gracias a Dios, también presentamos dos proyectos para iniciativas al patrimonio. Un proyecto para fortalecimiento del nuevo grupo de vigías del patrimonio que tendrá Pueblo Rico y un proyecto para el fortalecimiento del Museo de Artes y Tradiciones de Pueblo Rico, para el cual hay que hacer un plan que se llama el guión museológico y el guión museográfico. Nos preparamos también para realizar el Día del Niño con amplia participación de todos nuestros grupos culturales y además vamos a participar el martes 29 de lo que será la celebración del Día Internacional de la Danza. De esta forma estamos fortaleciendo cada uno de los espacios y cada una de las artes que se promueven a partir de las diferentes escuelas de la Casa de la Cultura. Esperamos mucha participación de todos ustedes. Desde ya los invito, vamos a empezar a repartir esta semana los bonos para financiar un poco más las fiestas del Guayao y fiestas de la Virgen del Carmen y el Conductor. Esperamos seguir contando con toda la participación de todos ustedes en esta, la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos. Oh bello caserío donde vagan mis versos, mi tierra hermosa repleta de cultura. Hoy caminar tus calles es más que un sentimiento, esquina tras esquina, una nueva aventura. Una pluma invisible se mete entre mis dedos y arrastra mis manos hacia la inspiración. El viento tiene alma, el viento tiene ojos, el viento también ama y tiene corazón. Segundos juguetones se meten en mi mente y juegan a Gabo, al poeta y a Platón. Vagando en el espacio viven los genios locos que fueron como pocos pilares del amor. Muchas gracias. Con un acto protocolario, el cual contó con la asistencia del señor alcalde municipal, se dio inicio a la plataforma juvenil de nuestro municipio. ¿Qué tal, amigos de la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos? Mi nombre es Mauricio Cañas, coordinador municipal de juventud, y bueno, hoy con alegría tengo que decirles que gracias a la articulación exitosa con la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos, y sobre todo con la voluntad inquebrantable que ha tenido durante este proceso el señor alcalde Flavio Enrique Fajardo Sierra, hoy es una realidad que la primer plataforma juvenil del municipio de Pueblo Rico se haya creado. Se llama Movimiento Juvenil de Pueblo Rico y hoy, a Dios gracias, es una realidad tangible. Tenemos 9 jóvenes que en estos momentos la conforman de diferentes puntos muy estratégicos, todos del municipio de Pueblo Rico. Tenemos la esperanza y la expectativa y sobre todo la fe puesta en que con esta plataforma vamos a lograr consolidar muchos procesos con los jóvenes de este municipio, sobre todo fortalecer y dejar a un lado los estigmas que tenemos con los jóvenes, porque no son un problema. Pienso antes que este grupo de jóvenes van a entrar a ser parte de una solución grandiosa y sobre todo van a estar haciendo un acompañamiento muy importante durante todo este proceso de juventud. Hoy pues se ha realizado un acto simbólico y oficial también, donde en personería se ha dejado puesta el acta donde queda constancia de esta plataforma conformada de manera legal. Entonces, las noticias son muy buenas, muy positivas, nos la estamos jugando por los jóvenes y considero que en ese punto y en esa medida, con la ayuda de todas las instituciones, el Honorable Consejo Municipal, Deportes,
la Policía Nacional, el Hospital San Vicente de Paúl y todas las instituciones, Comisaría de Familia, Personería y por supuesto todas estas personas que también tienen buena fe y buen corazón para todos los procesos que tienen que ver con jóvenes, vamos a lograr hacer un trabajo exitoso y muy tangible a toda la comunidad del municipio de Pueblo Rico. Muchas gracias y no se les olvide este nombre, Movimiento Juvenil de Pueblo Rico, porque va a tener mucho que dar durante todos los procesos positivos y exitosos, no solamente de lo que termine esta administración municipal, sino que va a ser el primer paso fundamental para la política pública de juventud en el municipio de Pueblo Rico. Muchas gracias y una feliz tarde. Un saludo muy especial para todos los televidentes del canal, el canal local Tele Pueblo Rico. Hoy nos encontramos en el recinto del Honorable Consejo Municipal participando de un momento muy importante para nosotros y es el lanzamiento de la primera plataforma juvenil en nuestro municipio, que hoy están representados a través de 10 jóvenes que representan, valga la redundancia, los diferentes grupos poblacionales juveniles de este municipio. Ellos se han agrupado en una organización juvenil que se llama Movimiento Juvenil de Pueblo Rico. A través del trabajo que se viene adelantando con la Coordinación de Juventudes en cabeza del señor Mauricio Cañas, queremos estructurar un programa que perdure en el tiempo. En este momento se instala la primera plataforma juvenil, pero posteriormente pretendemos sentar las bases de una verdadera política pública de juventud que, como lo menciono, nos garantice que no sea decisión particular e individual de ninguna administración de turno, sino que definitivamente sea un compromiso a futuro y que de una vez por todas visibilicemos y apoyemos a nuestros ciudadanos del mañana inmediato. Siempre hemos visionado y hemos identificado nuestro mayor esfuerzo en torno a los niños y en este municipio a los adultos mayores. Y de alguna manera sentimos que existe un vacío frente al reconocimiento de la importancia de este grupo poblacional, que no es nada más ni nada menos que el futuro inmediato de nuestro municipio. Esperamos que a través de este trabajo los jóvenes se sientan reconocidos y que de una vez por todas se empoderen de ese trabajo. Y más allá de reclamar, como lo decía el coordinador subregional de juventudes, se propongan proponer. Muchas gracias y una feliz tarde. Hola a todos, mi nombre es Abelardo Velázquez Montoya, soy el enlace de Antioquia Joven para el Suroeste Antioqueño. Y estamos aquí en Pueblo Rico precisamente creando una de las primeras plataformas de juventud del suroeste antioqueño. Las plataformas de juventud son un espacio de participación para jóvenes líderes de diferentes procesos y prácticas organizativas juveniles, y pues ahorita en Antioquia estamos dándole mucha importancia a esto que está pasando con las plataformas de juventud y con los jóvenes. La idea es que ellos mismos sean los que se empoderen de las cosas que pueden hacer en beneficio de sus comunidades, de sus municipios, que ellos mismos propongan, hagan y que ellos mismos movilicen a todo el territorio para cambiar ese imaginario de jóvenes que normalmente tenemos. Estuvimos con el alcalde, estuvimos con los consejeros municipales, estuvimos con los 10 jóvenes que van a ser parte de la plataforma de juventud, y la idea pues de aquí en adelante es que a través de Antioquia Joven y Labs Antioquia Joven, que es un proceso de formación que vamos a arrancar, estos jóvenes que hacen parte de la plataforma tengan la preparación necesaria para luego asumir con mucha más confianza los roles que pueden tener dentro de su comunidad, como ciudadanos y como ciudadanos que participan y ejercen su democracia. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Piedradita, hago parte también de la plataforma municipal de juventud. Es un evento muy importante porque pienso que es la mejor manera para que los jóvenes tengamos el apoyo y la participación a nivel municipal y a nivel de todas las entidades, con apoyos espirituales y culturales, deportivos, de todo tipo, y así podamos fomentar y sacar adelante la juventud de nuestro municipio que tanto nos preocupa. Y así hemos llegado al final de una emisión más del informativo institucional de la Administración Municipal Pueblo Rico, con todos y para todos. Agradezco por su sintonía y los invito a que estén pendientes todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias.